Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos platicarles que estamos de manteles largos porque CoolSER cumple 40 años. Y en estos 40 años siempre hemos estado dedicados a ayudarles a ustedes a restaurar la salud bucal de sus pacientes. Ponemos los mejores productos en las mejores manos, las tuyas. Y pronto vamos a tener un lanzamiento, así que manténganse al pendiente. En Facebook, en el área de comentarios, pueden hacer sus preguntas y en GoToWebinar, en el área de preguntas, pueden hacerlo. A todos los que están conectados en GoToWebinar, el día de mañana les va a llegar un certificado de asistencia. Si estás en Facebook y quieres tu certificado, conéctate a GoToWebinar. En la descripción arriba del video está el link. Para enterarte de nuestros eventos, suscríbete en coolser.mx en el área de eNews. El video de la charla del día de hoy va a quedar grabado en YouTube en CoolSER Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. En todas estamos como CoolSER México. Y bueno, vamos a comenzar primero con algunos saludos que tenemos. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Villavicencio, que nos saluda desde Guadalajara, a la doctora Natalia Palacio, que dice que buenos días, y a Ricardo Carrillo, que nos está felicitando por los 40 años de CoolSER. Y muchísimas gracias, doctor. Tenemos también saludos para Fernando Said Curi, que nos está siguiendo. Y bueno, vamos a presentar al doctor Daniel Rivera. El doctor Daniel Rivera trabaja actualmente para CoolSER México y fue certificado en Hanau, en Alemania, como Scientific and Clinical Affairs. Él domina con maestría sistemas de producción con tecnología CAD/CAM y láser dental de múltiples tejidos. Goza de una gran trayectoria capacitando odontólogos en educación continua y tiene un reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo como capacitador. Cuenta con experiencia en el marco regulatorio de distribución de dispositivos médicos y desde 1994 atiende su práctica privada y se enfoca en la rehabilitación estética mínimamente invasiva. Es conferencista regular en foros nacionales e internacionales y lo ha sido por los últimos 15 años. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Helen, qué bonito lees mi currículum, me encanta. Gracias a ti por permitirme hablar de nuevo. Sí, estamos de manteles largos porque estamos estrenando también centro de capacitación. Entonces, hay muchas noticias de CoolSER. Para todos ustedes tenemos el aniversario, lanzamientos y pues bueno, siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes. Así es, doctor, pues te dejo entonces con la presentación. Claro que sí, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Pues bueno, hoy vamos a hablar de los tipos de resinas dentales y la influencia o Doctor, qué. perdón, no estamos viendo la presentación, estamos viendo la otra pantalla. Ok. ¿Listo? Perfecto. Ok. Y entonces estamos, les decía que, No, no sé. doctor, otra vez se cambió. Yo sé, mi máquina está como loquita, yo no estoy haciendo nada, créemelo. Déjame, deja de compartir y vuelvo a compartir. Por favor. Ahí debe estar ¿Se ve y bien? se debe quedar ahí. Perfecto. Bueno, entonces les decía que vamos a ver cómo influyen los rellenos dentales dentro de las capacidades de un composite o resina dental. Y bueno, es importante también mencionar que el experto no es aquel que sepa más, sino el que más veces la ha regado. Sí, mi computadora está haciendo algo, se está desconectando. Discúlpenme, no debería estar pasando eso. Déjenme ver. Mientras reconectas, doctor, vamos a mandar un par de saludos más. Tenemos al doctor Osvaldo Rodríguez González, que nos dice que muchísimas felicidades, gracias. Esto no sería posible si no fuera por ustedes. También a Arberavía, dice gracias por compartir valiosa información y nos manda saludos desde Zacatecas. El doctor Ricardo Carrillo Soto, que nos está escribiendo desde Guatemala. Ok, parece que ahí está estable, vamos a ver. Perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes. Y perdón, pero son temas de las computadoras que no puedo solucionar tan fácil. Bueno, entonces hablaremos de las resinas. Y hay muchas resinas, y muchas resinas dicen que tienen ciertas características. Lo que quiero tratar de comunicarles hoy es que aprendamos a leer esas características que hay en todas las resinas acerca de los rellenos. Y que si bien es importante que la manipulación es vital, ¿no? Tiene que gustarte cómo la manejas. También es vital que dentro de resinas de manipulaciones semejantes puedas ver las pequeñas diferencias que hacen los rellenos en el estratificado.
Vamos a empezar por lo básico. Recuerden que los composites son polímeros, o sea, son plásticos reforzados con algún tipo de relleno. Y que este relleno, para que se pueda unir al composite, a la matriz orgánica, al plástico, necesita un agente acoplante. Y generalmente estos rellenos son de vidrio y son las que se une a esta matriz reticulada polimérica. También sabemos que los composites tienen modificadores biológicos, o sea, que se hacen que las resinas sean más manejables, sistemas de iniciador, o sea, los fotoiniciadores para que sean resinas fotoactivas o fotopolimerizables. Obviamente tienen estabilizadores para que puedan permanecer en boca mucho tiempo y no solamente estabilizadores de masa, sino estabilizadores de color y pigmentos. Hay que ser bien claro que esto es como se dice fácil, pero no es tan fácil. Un pigmento, tú has visto en todo mundo, dejas un cualquier cosa a la luz solar, a la exposición de los medios y se va decolorando. Entonces, necesitamos que el composite tenga estabilizadores de los pigmentos. Y Kulzer, por ejemplo, es una resina que fue de las primeras en tener estos estabilizadores de color en los pigmentos y que realmente goza de una trayectoria muy larga de que las resinas Kulzer, comparado con otras resinas, si le das un buen trato, un buen pulido, casi no cambian de color. ¿Ok? Entonces tenemos estos, la matriz orgánica, los rellenos, y vistos de otra manera, o puestos en otra foto, vamos a decirlo, tenemos, bueno, los pigmentos, los aglutinantes, los modificadores biológicos y todo esto que estuvimos hablando. Todo eso se mezcla y se hace un composite. Y por eso su nombre correcto es composite, porque son varios compuestos unidos en un solo material. Después hay que tener muy importante algunos factores a considerar dentro de los rellenos, como son el tamaño de partícula, la combinación de tamaños de partícula, que vamos a ver que esto es vital, la cantidad de relleno o densidad del relleno dentro del composite y el material del relleno. Ahí como que mi computadora anda lentilla. Vale. Entonces, vamos a la primera pregunta. Ya saben que me gusta saber si están con nosotros y qué tanto les está pareciendo este webinar. Entonces, quisiéramos saber, ¿qué tipo de composite utilizas actualmente? Uno que tiene micro relleno. Y por favor, producción, ya saben, saquemos la encuesta. Entonces, la encuesta es, ¿qué tipo de material tiene el relleno, de composite estás utilizando? ¿O qué tipo de relleno tiene el composite que estás utilizando? ¿Micro relleno? ¿Macro relleno? ¿Micro híbrido? ¿Nanométrico? ¿Nano híbrido? Y vamos a ver qué significan cada una de estos sistemas, cuándo se crearon, qué características tienen y por qué es importante saber qué tipo de relleno utilizas en el composite día a día. En lo que todo el mundo contesta, vamos a dar varios anuncios. Uno, si estás en Facebook y quieres tener un certificado de asistencia digital, en la descripción de Facebook te puedes meter a GoToWebinar para que te llegue tu certificado. Dos, este video será grabado y ya sabes que será publicado en nuestra red social de YouTube, Kulzer Latinoamérica, donde lo podrás ver o de alguna manera tener cuando quieras después del día de hoy. ¿Tenemos saludos? Sí, doctor. Tenemos aquí un comentario de la doctora Carla Falconi. Ella dice, muchas gracias, doctor Daniel. Siempre es un gusto estar en sus ponencias y sus cursos. Por favor, considere un curso de actualización en materiales estéticos referentes a la prótesis bucal. Seguro somos muchos quienes queremos el curso. Ok, pues gracias, doctora Carla. Ya está anotado, esto se queda grabado y sí vamos a dar una actualización de materiales. ¿Qué más? Este es el único comentario que tengo en este momento, doctor. Si gusta, vamos a presentar los resultados. Perfecto, por favor. Listo, tenemos que no veo, permítanme. Ok, 33% utilizan micro relleno, 22% usan macro relleno, 6% micro híbrido, 11% nanométrico y 28%
nano híbrido. Perfecto. Pues entonces tenemos una mayoría de doctores que están utilizando rellenos micro y micro híbridos. Ok. Vamos a ver qué significa eso y por qué es importante tener en cuenta esa tecnología. Entonces hay que recordar la historia. Los primeros rellenos que se pusieron en las resinas se hicieron para que la resina tuviera resistencia a la carga masticatoria. Por cierto, ese también es un avance tecnológico o un patente de Kulser. La primera resina con relleno, obviamente macro relleno, fue de Kulser. Entonces eran resinas para soportar mayores cargas masticatorias, pero todo el mundo sabemos que esas resinas no tenían capacidad de pulido. Entonces se inventaron las resinas de micro relleno. Las resinas de micro relleno son resinas que tienen una mejor capacidad de pulido, pero no soportan la carga masticatoria. Tres, evolucionaron las resinas y se crearon las híbridas, en donde teníamos rellenos tanto macrométricos como micrométricos. Y al tener estos tipos de relleno, lograban mayor estabilidad o resistencia a la carga masticatoria y también podían ser pulidas al autovillo. Y entonces entramos a las resinas que eran para anteriores y posteriores, que podías utilizarlas tanto en el sector posterior con carga masticatoria, una clase 1, o en el sector anterior para dar estética. Sin embargo, vimos que el pulido de estas resinas dejaba que desear. Vamos, necesitábamos como odontólogos que fueran más brillosas, que se pudieran pulir mejor. Entonces, las casas comerciales siguieron inventando rellenos, inventaron las nanométricas, que eran resinas con rellenos más pequeños, que son del tamaño de un nanómetro. Y se fue toda la tendencia hacia las nanométricas o nanohíbridas. Y entonces las nanohíbridas son ahora como las que están más de moda. Son la última tecnología en resinas donde tenemos rellenos micrométricos, o sea que el tamaño de la partícula fluctúa, está en tamaños de micras. Y algunos tamaños de partículas están fluctuando en nanómetros. Entonces tenemos nanohíbridas. Hoy te puedo decir que busques resinas que sean nanohíbridas. Vas a tener mayor resistencia y mejor pulido. Y te voy a explicar por qué. Comercial, y esto es padre, porque nos están diciendo justo, mira, doctora Carla, te iba a decir y ya yo lo voy a pensar. Si quieres conocer qué viene nuevo en materiales estéticos, te recomiendo muchísimo una conferencia que va a dar Thomas Bachscheider, es un técnico, acerca de las cerámicas modernas. Esto va a ser dentro del Congreso de Alta Técnica el viernes 26 de agosto a la 1:15. Si quieres asistir, mándanos un mensajito y Kulser te puede dar la entrada a la conferencia. Tenemos entradas muy pocas. Los primeros que pongan ahí, que quieren asistir a la conferencia de cerámicas modernas, los mensajes que lleguen, les vamos a hacer llegar esta entrada gratuita al curso del técnico Thomas Bachscheider. Este es un alemán que pertenece al grupo de Damage Goods. Es una excelente ponencia y es una excelente oportunidad para ver qué viene nuevo en cerámicas dentales y alta estética. ¿Ya ven? Los tengo en mi mente, los tengo listos. Luego, bueno, después del comercial, no solo importa el tamaño de relleno, como ya lo hemos visto, sino el tamaño de partícula. Como nos dice Filtek en sus publicaciones, vemos que la misma resina, la misma marca, puede tener diferentes tamaños de partículas si quiere hacer cuerpos más translúcidos o más opacos. O sea, dentro de una misma casa comercial, una misma resina, los investigadores, los ingenieros ponen diferentes tamaños de partícula. Por ejemplo, para hacer esmaltes ponen tamaños de partículas, en el caso de 3M, más grandes, y para hacer, perdón, más pequeños, y para hacer translúcidos ponen más grande. Como puedes ver, las características ópticas también tienen que ver con el tamaño de partícula, no solo la resistencia. Y entonces estamos viendo que vamos, uno, tamaño de partícula; dos, diferentes tamaños de partícula; tres, cantidad o densidad de los rellenos. ¿Qué significa densidad de los rellenos? La composición y distribución de las tamaños de las partículas de los rellenos
Generalmente, desde 1965 hasta 2010, tenían una poca variedad de rellenos. Esto es, tenías poco tamaño de relleno. Y a partir de 2010, con la incorporación de Carisma Diamond One, con los rellenos nano híbridos, teníamos una amplia variedad de rellenos o de tamaño de relleno. Esto permitía que hubiera una menos contracción. Recuerda que los composites todos se contraen. Sin embargo, como puedes ver, cuando cambia la distribución del tamaño de la partícula en el relleno, me permite tener menos contracción. Y este fue un avance tecnológico muy bueno de Curse, la incorporación de rellenos nanohíbridos, que nos daba mayor resistencia al desgaste y mejor comportamiento mecánico. Entonces, vamos viendo que es importante irnos hacia los nanorrellenos o por qué es importante irnos hacia los nanorrellenos, ya que las construcciones de rellenos con una sola tamaño de partícula, matemáticamente tienen, vamos a decirlo, limitaciones en cuanto a la cantidad de relleno que puedo poner en un composite. Entonces, lo que se vio ahora con todas estas investigaciones es que el acomodo equilibrado o un mejor acomodo de las partículas de relleno para que tengamos mejor densidad de carga está basado en ecuaciones matemáticas que nos permiten tener altas cargas de relleno. Entonces, no nomás es poner relleno, sino que hay una ecuación matemática que nos dice de qué tamaño va cada partícula para que puedas tener mayor densidad de carga. Y eso es lo que ha cambiado. No solo es poner rellenos, es poner los tamaños de rellenos matemáticamente seleccionados para obtener una mayor densidad de carga. De tal manera que cuando vemos aquí las fotos a microscopio electrónico de las diferentes resinas, puedes ver que hay resinas con rellenos muy grandes y cómo puedes ver que hay huecos muy grandes entre los rellenos. Y eso me da una resina no tan resistente. Y a diferencia de cómo vemos a Carisma Diamond One, que cuando la vemos en un microscopio, a diferentes aumentos, podemos ver que tiene muchos rellenos de diferentes tamaños y que los espacios que hay entre relleno y relleno son pocos. Y eso es lo que te da la resistencia. Entonces, para resumir lo que hemos venido diciendo, los diferentes tamaños de rellenos matemáticamente planeados hacen que tengamos una mayor densidad de carga y esto hace, como ya dijimos, que se contraigan menos, que resistan más y que se pulan mejor. Porque no solo es qué relleno es. Recuerda que el relleno puede ser de diferentes tipos de relleno. Por ejemplo, Curse tiene rellenos de vidrio que contienen inclusiones de óxido de fluoruro de aluminio y bario. Se llama Microglass 2. Dato por ahí, bario. ¿Por qué bario? Para que sea radio opaco. Por ejemplo, la casa comercial 3M pone partículas de circonio y trifluoruro de itergio con sílica. En el caso del trifluoruro de itergio les da propiedades de fluorescencia. Y hay otra casa, como es Ivoclar, que pone vidrio de bario, trifluoruro de itergio y óxidos mixtos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú utilizas composites convencionales, la mayoría de los composites convencionales tienen dióxido de silicio. Y el dióxido de silicio tiene una reflexión de la luz que hace que las restauraciones parezcan lechosas, blanquecinas. Y entonces lo que hizo Curse es cambiar los rellenos a base de dióxido de silicio a rellenos libres de óxido de silicio, lo que permitía tener una mejor adaptación del color, una mejor refracción de la luz y nos da colores opacos intensos. Esto quiere decir que no dejan pasar la luz, que son opacos, pero que brillan mucho, dando un intenso brillante y teniendo un índice de refracción, lo cual vamos a hablar adelante, mejorado, dando mejores propiedades ópticas. De tal manera que la distribución de la densidad de carga o el tipo de relleno llega a lo que llamamos alta carga y da como resultado alta resistencia, alta estética, menor contracción y mejor resistencia al desgarre. Esto se logra a volúmenes de masa de relleno de 82 hasta de 80, entre 80 y 82 porcentaje de masa, que también es otro dato que te quiero decir. Ojo, hay casas comerciales que te dan un número y puedes ver volumen, entonces te dicen, no sé,
hacen triquiñuelas, vamos a decirlo. Entonces te dicen, mira, nosotros tenemos 80, no sé, 76% de masa y al ladito ponen, y Cursed tiene 63 de volumen. Entonces, como ves, tengo más densidad de relleno. Entonces te están comparando peras con manzanas. O lo que te quiero decir es cuando compares la cantidad de relleno con pera, masa con masa, volumen con volumen. Compara diferentes rangos de tamaños de partículas, ve el tipo de relleno y dos, que sea una partícula altamente dispersa. Ahorita voy a hablar un poco también de eso. Entonces, como podemos ver en las resinas Cursed que tenemos, por ejemplo, Carisma Diamond y Carisma Topaz, que tienen la misma matriz orgánica y diferentes tamaños de relleno, podemos lograr. En una tengo entre 5 nanómetros hasta 5 micras y en otro tengo de 5 nanómetros hasta 20 micras. O sea, tengo un mayor rango de tamaño de partícula, lo que me permite tener una mayor densidad de relleno. Y con una mayor densidad de relleno me permite tener mayor resistencia a la flexión. Entonces, no solamente es el relleno, ¿no? Sino el tipo o la densidad que se da por los diferentes tamaños de partícula. Que eso es a lo que queremos llegar. Te había dicho que íbamos a hablar del tema altamente disperso. Esto quiere decir, y es muy importante, que entre las partículas de relleno siempre exista matriz orgánica. De tal manera que cuando hay clústeres o rellenos que están apelmazados y entre relleno y relleno no hay matriz orgánica, pueden ser composites más frágiles. Por lo tanto, siempre busca composites nanohíbridos altamente dispersos, que no se hagan clústeres o que no se hagan pelmazos o no se quede los rellenos juntos sin que haya matriz polimérica en el medio. Y todo esto que te estoy diciendo está soportado por el estándar internacional ISO 4049, que nos dice cuáles son los tipos de resinas que por su clasificación pueden ser autocurables o fotopolimerizables. Dentro de las fotopolimerizables pueden ser intraorales y extraorales, y nos dice que las resinas del grupo 2, subgrupo clase 2, subgrupo 1, que son las resinas para anteriores, deben de tener más de 50 megapascales de resistencia a la flexión. Y si la vas a ocupar en el segmento posterior, deben de tener más de 80 megapascales de resistencia a la flexión. Por lo tanto, cualquier resina que tenga más de 80 megapascales de resistencia a la flexión, la puedes utilizar según la norma internacional ISO 4049 en anteriores y en posteriores sin riesgo. Pero aquí tienen el dato. Mira, te he dicho lo mínimo que tienen las resinas para poder ser consideradas clase 2 subgrupo 1. Fíjate en este dato. Cursed, con esta disposición de rellenos, llega a 169 megapascales, la más alta en el mercado. No hay otra. Ni siquiera las resinas que tienen circonio. Y con la menor contracción. De tal manera que, como puedes ver, si los rellenos, la densidad del relleno, el tipo de relleno, nanohíbrido, altamente disperso, con una densidad de relleno muy alta, sí mejora sustancialmente las capacidades físicas de las resinas. ¿Vale? Y ahora vamos a otra parte, a la óptica. Porque creo que dicen, bueno, es muy resistente, pero no se ve bien. Que era lo que pasaba antes con las de macrorrelleno. Te voy a explicar un poco cómo funcionan las resinas en el día de hoy. Tiene que ver con el índice de refracción. El índice de refracción tiene que ver con la luz. Y como tú sabes, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo cuando está al vacío. Y cuando choca con algo, se propaga de manera diferente, más lento. Y todo eso es matemáticas. Quiere decir que una vez que llega la luz, entra en contacto con un medio. Hay una cosa que se llama índice de refracción y tiene que ver con los ángulos que se crean de ese golpe de la luz con una superficie y está regida por la ley de Snell, lo cual nos dice que las propiedades de los índices de refracción tienen que ver con los senos, o sea, con el ángulo de la incidencia entre el rayo principal y el índice refractado. De tal manera que la determinación del índice de refracción se ve influido por la temperatura de la luz. Recuerda que la luz tiene diferentes temperaturas, por ejemplo, la que debemos utilizar en consultorios de 5000 grados Kelvin, y longitudes de onda, que es el color de la luz. Entonces, dependiendo de la temperatura o del color de la luz y del medio en el que está siendo incidido el rayo, vamos a tener diferentes índices de refracción. Y con eso entenderíamos que los polímeros, o sea, la matriz orgánica,
y los vidrios tienen diferentes índices de refracción. Y que el tamaño de la partícula va a tener otro índice de refracción. Y que el pigmento va a tener otro índice de refracción. De tal manera que las propiedades ópticas de las resinas tienen que ver con uno, la matriz orgánica, que hay matrices orgánicas con mayor o menor índice de refracción, y el relleno. Y hay rellenos que tienen mayor o menor índice de refracción. Y entonces debemos tener índices de refracción ajustados entre la matriz orgánica, o sea, la esencia de la resina, y el relleno. De tal manera que logramos translucidez. ¿Sí me siguieron? O sea, tengo el relleno, ajusto los índices de refracción con el tamaño de partícula, tengo la matriz orgánica, ajusto el índice de refracción por el tipo de matriz orgánica, y entonces tengo un relleno ajustados en el índice de refracción para lograr translucidez. ¿Pero qué es translucidez? La definición de translucidez de la RAE nos dice que es un cuerpo que deja pasar la luz y no deja ver nítidamente los objetos. Es un material que presenta opacidad cuando no deja pasar la luz apreciablemente, que tú estás viendo que la luz no pasa. Es una propiedad óptica de la materia y se divide en diferentes grados o propiedades. En cambio, un material translúcido es aquel que sí deja pasar la luz, ¿ok? Y que las formas pueden ser irreconocibles. Es como si pones un vidrio que es translúcido y pones algo atrás de ese vidrio, pues no sé, logran ver las formas que están atrás. Y al contrario, cuando es totalmente transparente, es cuando deja pasar la luz bien y las formas son reconocibles. Pero doctor, te estás preguntando, ¿eso qué tiene que ver con los materiales? Pues bueno, las propiedades ópticas de los materiales también son propiedades nanométricas. Las partículas nanométricas o los efectos nanométricos crean translucidez, que son efectos ópticos, que son, estos efectos ópticos tienen que cambiar con el tamaño de la partícula y la longitud de onda. ¿Dónde? Fíjate, aquí viene la clave. Los materiales se notan o aparecen a nuestra vista translúcidos independientemente del índice de refracción porque las partículas son nanométricas. Entonces, cuando tenemos rellenos discretamente aglomerados menos de 10 de 100 micras, vamos a tener translucidez, o sea, nuestras resinas van a dejar pasar la luz y me van a dar un mejor efecto óptico. Otro efecto que yo quiero lograr es la opalescencia. ¿Pero qué es opalescencia? Es un dicrocismo, que es cuando las partículas están dispersas. Y esto se presenta con cierta turbidez lechosa en cristales como los ópalos. Dicho de otra manera, las propiedades ópticas de las partículas nanométricas también dan opalescencia, dependiendo del tamaño de la partícula y del rango de longitud de la onda de la luz, los materiales se pueden volver más translúcidos a las longitudes de onda largas, como es la luz roja, o difusos en reflejar las longitudes de onda cortas. Y entonces puedes ver esta imagen donde yo pongo en el centro una luz y dependiendo de donde ponga la resina puede aparecerse más blanca o más opalescente. Y esto se logra de nuevo con las partículas que son nanoefectos o nanopartículas que dan nanoefectos en partículas que tienen un rango de diámetro entre las 100 y las 200 nanómetros. Lo digo de otra manera. Las partículas que comprenden esos diámetros me van a dar efectos de translucidez y de opalescencia en mis resinas. ¿Qué son cosas que yo busco? O sea, que yo quiero que tengan translucidez, que tengan opalescencia. Y el cuarto efecto óptico que quiero que tenga una resina es la fluorescencia. Recuerda que la fluorescencia es un tipo de luminiscencia que se caracteriza por las sustancias capaces de absorber diferentes radiaciones o longitudes de ondas electromagnéticas para luego emitirlas en forma de radiación electromagnética con una longitud de onda diferente. Esto es, llega a una longitud de onda, la absorbe y refleja otra. El total de la energía absorbida de la luz siempre es menor al total de la absorbida. Y se disipa en forma de calor.
Por lo tanto, la mayoría de las casas, de los casos donde la longitud de onda es emitida es mayor, hay energía absorbida. Lo digo de nuevo. Llega una longitud de onda de cierta energía y de cierto color, se absorbe en el cuerpo, transmite otro color, pero absorbe energía. Y eso lo llamamos fluorescencia. Y la fluorescencia en los dientes es esta apariencia luminosa que se ve cuando los dientes son impactados por longitudes de onda ultravioletas. Y los composites deben de tener este efecto para imitar los efectos biológicos en un diente. De tal manera que la composición de color, del brillo y de la fluorescencia se da, uno, cuando estamos con luz solar o cuando estamos con luz ultravioleta. ¿Y de qué sirve todo eso? Pues que si yo quiero poner una resina, quiero que la fluorescencia de la resina sea la más parecida al diente natural, para que cuando mi paciente le llegue la luz natural o la luz ultravioleta de una discoteca, el diente no se vea ni más ni menos brilloso que un diente natural. Y en la foto puedes ver que hay un diente natural y cómo la resina Carisma Diamond de Kurzel tiene la fluorescencia más parecida al diente natural. Ni más fluorescente ni menos fluorescente, exactamente la misma fluorescencia. De tal manera que, ya haciendo como un resumen de todo, la combinación de los diferentes tamaños de partículas nos dan fluorescencia, opalescencia, translucidez y hace que nuestras resinas se vean más naturales a la vista. Eso Kurzel le llama un sistema de conceptos de tonos, en donde tenemos tonos opacos para cuando queremos enmascarar sustratos muy oscuros o modificar el color del diente, tonos universales, que son tonos que se van a adaptar muy bien, hasta un 54% mejor que otras tecnologías al diente. Entonces, la cavidad no se va a notar. Y tonos incisales con alta translucidez para hacer estos nuevas o este tipo de tecnología donde marcamos mamelones, hacemos ese halo grisáceo, ese halo blanquecino para darle más naturalidad al diente. Y todo eso tiene que ver con el índice de translucidez, que tiene que ver con los tamaños de partículas y tiene que ver con la disposición de las partículas, así como del color del composite. Entonces, como puedes ver, un composite de alta gama es porque tiene un rango matemáticamente diseñado, pensado, de diferentes tamaños de partículas que me permite tener mayor cantidad de densidad, que me permite tener las propiedades ópticas de los nanoefectos de las nanopartículas, lo que me da un composite de alta gama para restaurar en anterior y en posterior con muy buena resistencia a las cargas masticatorias y muy buen pulido en el sector anterior con estas características que te dije. Por eso es muy importante el tipo de relleno, la cantidad de relleno, la disposición de relleno en los compositos. Espero que te haya gustado esto. Y si quieres aprender más, te tengo una gran noticia. Va a haber un lanzamiento de un nuevo composite de Carisma Diamond. Si quieres estar presente en este lanzamiento, puedes entrar a Kurzel MX, ve a la sección de e-news y inscríbete a esta sección para que puedas ser partícipe del lanzamiento. Si te gustó el video de la charla, no olvides darle like. Yo creo que bien vale un like. Comparte esta información y búscanos en nuestras redes sociales. Concluyo diciendo, la física aplicada a las ciencias de los materiales dentales, tanto en los rellenos como en las matrices orgánicas, desarrolla composites, o sea, resinas de alto valor estético, mejorando las propiedades físicas, químicas y ópticas. La importancia del relleno es clave para el óptimo comportamiento de las resinas en boca. Yo fui el doctor Daniel Rivera y vamos a preguntas y comentarios. Doctor, muchísimas gracias. Sí tenemos bastantes comentarios y preguntas. Hemos estado contestando muchos en privado, pero antes déjenme comentarles que este lanzamiento del que habla el doctor Rivera, si quieren enterarse del lanzamiento del nuevo composite y quieren potencialmente obtener una muestra,
Pues es necesario que se registren. En el chat viene el link. Pero básicamente es coolser.mx, es una página de internet, y ahí van a buscar el área de newsletter. Si ustedes se registran ahí, van a ser tomados en cuenta para hacer este lanzamiento y hacer pues las primeras pruebas en México. Tenemos a Andrés Soria, que nos manda saludos desde el norte de Tamaulipas. Ricardo Carrillo Coto tiene una pregunta, dice, ¿cómo se hace una equivalencia entre el volumen y peso de la carga de relleno al mismo tiempo? ¿Hay alguna fórmula para calcular esto y hacer la equivalencia? Muy buena pregunta. Seguramente hay una fórmula donde se determina la equivalencia, si es volumen o es peso. No la sé, te prometo que la voy a preguntar a los expertos en Alemania para que me digan cuál es la fórmula para calcular la equivalencia en volumen y en masa. No me la sé, disculpa. Muchísimas gracias, doctor. Brenda Cabrera dice, excelente ponencia. El doctor Ernesto Villavicencio dice, muy buena charla, doc, un saludo y por ahí estaremos en el lanzamiento de la resina. La doctora Lorena Reyes dice, muchas gracias, doctor. Ricardo Carrillo Coto dice, gracias, doctor. Karina Pérez Pérez dice, excelente ponencia, saludos desde Puebla. Tenemos otras preguntas también en Facebook. Entonces, vamos a Facebook y dice, buenas tardes desde Guadalajara, Jalisco, la doctora Eurice Mares Tavares. Pregunta, nos pregunta el doctor Osvaldo Rodríguez, ¿y los serómeros que traen circonia? Viene a ser exactamente lo mismo, doctor. Los serómeros son resinas. Según la norma oficial ISO 4049, la diferencia es que son para proceder fuera de boca, pero tiene exactamente las mismas características. Densidad de relleno, tamaño de partícula, tipo de relleno, lo que le da las propiedades. Por ejemplo, en las composites de Kulzer que se llaman de laboratorio, porque no son serómeros, el nombre correcto es composite de laboratorio, te digo, según el ISO 4049, y se llamaban serómeros porque tenían partículas cerámicas de circonia, pero la realidad es que no todos los composites de laboratorio tienen partículas de cerámica, algunos tienen vidrios, y entonces a lo que voy es, no todos los composites de laboratorio son serómeros porque no tienen cerámicas. Cerámicas como son cerámicas de óxido como circonia. Y lo que te quiero decir es, importa que tengan circonia, pero importa más que tengan mayor volumen e importa más que tengan mejor difracción o, como hemos visto, reflexión de la luz. Es exactamente lo mismo. Puede tener circonia, pero si la circonia es opaca, si el tamaño de la partícula es más grande, si el volumen de del relleno es menor, las propiedades cambian. Entonces hay que buscar rellenos y composites de laboratorio que tengan estas propiedades nanohíbridas, con una alta carga, con rellenos translúcidos para tener mejores propiedades ópticas. Perfecto, doctor, muchas gracias. La doctora Ana Luisa Cantú nos manda saludos desde Saltillo y dice que es una excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos también al doctor Roberto Pérez Moreno, que dice que gracias, que muchas felicidades, que está excelente y que saludos. Tenemos también a la doctora Ingrid Holguín, muy interesante, muchas gracias, doctor. Esos son los comentarios que veo hasta el momento. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a permitirle, por favor, a nuestro departamento de ventas, a Laura, Ana Laura Esteves, que nos acompañe, por favor. Entonces, doctor, ponemos sus datos, gracias. Gracias. Adelante, Laura. Muchas gracias, gracias, doctor. Gracias a todos los que nos están acompañando. Soy Ana Laura y quedo a sus órdenes por si requieren información de algún precio y ofertas. Me pueden contactar por medio de mi WhatsApp 55 15 13 22 44. En resinas tenemos excelentes precios y en colores específicos de Carisma Diamond. Tenemos oferta relámpago por tiempo limitado, que de verdad no se pueden perder. Entonces, cualquier información que necesiten, contáctenme y con todo gusto los atiendo. Muchas gracias. Tienes relámpago, es en colores, además, unos colores especiales que tenemos en esta resina que no todas las resinas tienen, ¿no? Exactamente, no todas las resinas manejan los colores bleach y las tenemos ahorita en oferta relámpago y salen, de hecho, más económicas que la Carisma Classic, entonces, por tiempo limitado y de verdad, no se lo pueden perder, está muy bueno el precio. Muchísimas gracias, Lau.
Tenemos un par de saludos más mientras despedimos. Es la doctora Alejandra Salinas, dice hola, excelente plática, y el doctor Pedro Molina dice muchas gracias. Muchas gracias a todos, fue un placer y nos vemos muy pronto. Terminando el evento en GoToWebinar les va a abrir una encuesta, les pedimos que nos ayuden a contestar para mejorar estos eventos. Gracias.